Alejandro Tello, no estoy prometiendo lo que no podemos cumplir. La promesa fácil, la promesa de campaña. Si hoy nos comprometemos, Julio, su servidor, con esto, es porque lo podemos hacer. Sé que lo podemos porque en los dos últimos paquetes económicos para Zacatecas, como el secretario de Finanzas, me tocó parte de su negociación. Y solo dicen que el que cargue el morral sabe lo que trae adentro. Y yo les puedo decir que ese morral, lamentablemente, fue muy vacío para Zacatecas, porque no representábamos los intereses de un gobierno federal. Todos los compromisos que hoy el candidato a la presidencia está haciendo alrededor de la República, cada uno de ellos requieren que un diputado y que un senador los avalen desde el Congreso de la Unión. Esa es la importancia de tener un presidente, un diputado y un senador del mismo partido. Poder ayudar a un gobernador, poder ayudar a un presidente municipal. Jalpa se ha visto beneficiado en este trienio con algunos recursos. Se le ha estado apoyando al presidente municipal, pero hay muchas, muchas necesidades que tenemos que apoyarlo y que requiere de legisladores que vean sus necesidades. Su servidor Alejandro Tello, es la primera vez que voy a un puesto de elección popular y no le voy a fallar. Ténganlo por seguro. Alejandro Tello, al Senado de la República, juntos hacer un equipo.